Es un gusto estar con vosotros en este su canal, Ellen Has Art. Te invitamos para que te suscribas, actives la campanita y en la descripción está todo el contenido que compartimos con vosotros. Les agradezco todos sus comentarios, su continuo apoyo, perseverancia. Continuamos el día de hoy con las técnicas para el entrenamiento en las diferentes modalidades de artes marciales. No se preocupen que faltan unos pocos videos con este formato corto donde estamos haciendo técnicas divididas para que puedas complementar tu entrenamiento. El día de hoy estaremos trabajando con peso. Entonces, si tienes pesitas, las vas a conseguir, o si no, con piedras o en tu casa con algo que te sirva para el entrenamiento. Como ya sabes, es muy importante hacer un calentamiento. Cuando se trabaja con pesas, es fundamental que las articulaciones estén bien activas para no sufrir ningún tipo de lesión. Entonces, vamos acá. También les recuerdo que hay una publicación donde estoy recibiendo sus preguntas. Todavía no he hecho el video, esperando que más personas puedan preguntar y así lo hagamos en una forma más completa. Recordemos que este es un video especial que voy a montar más adelante. Movemos la cintura, lado a lado, extremos, tronco, a un lado y al otro. Bien. Hoy estaremos trabajando con los brazos. Entonces, vamos a que el calentamiento principalmente sea en la zona superior. Esto lo puedes unir a los demás entrenamientos que ya hemos visto con la banda elástica y otros entrenamientos de fortalecimiento del canal. Entonces ahorita estamos calentando los hombros, adelante y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A los lados. 1, 2, 3, 4, 5, subo y bajo, 1. En otras bandas elásticas, generalmente, les recomendaba el calentamiento a todos vosotros. En el caso del entrenamiento del día de hoy, lo estoy haciendo porque este no se lo pueden saltar. Es mucho más peligroso lo que vamos a hacer hoy y que de pronto no calienten en sus casas. Entonces, mucha responsabilidad, porque no quiero que de pronto sufran de algún tipo de lesión o dificultades que tal vez no se les presenten en ese instante, o si eres joven, en ese instante no lo vas a sentir, pero posteriormente puedes sufrir de muchos aspectos. Entonces, mucha responsabilidad en ese aspecto. Muy bien, ahora brazos adelante y atrás. 2, 2, 2, 1, 2. Abrimos y cerramos, 1, 2, 2, 2, 2, volvemos en forma de círculos, 1, 2, 3, 4, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, excelente, estiramos un poco hacia el lado izquierdo, movemos también el hombro. Han estado pidiendo bastante que continúe con las clases, tanto de karate, también he visto otros comentarios de técnicas de defensa personal. No se preocupen, que ya en el nivel que tenemos, si has hecho toda la rutina y todas las clases que he montado hasta este instante, es muy importante que tengas un nivel ya de estado físico y de fortalecimiento. Por eso les estoy enseñando también estas técnicas, para si de pronto todavía te falta un poco, puedas estar listo para el siguiente nivel. Vamos ahí, hombros, eso, excelente. Un calentamiento corto, pero en sus casas, por favor, si pueden hacerlo aún más largo, va a ser mucho mejor. Ya calentamos muñecas. Bueno, antes de hacer las pesas, o el movimiento con las pesas, exíjamelo un poco más a las muñecas, para prevenir cualquier tipo de accidente o de lesión. Vamos ahí, 1, 2, 3, 4, cambiamos al otro lado, 1, 2, 3, 4, 5. Excelente. En mi caso, tengo en cada mano una mancuerna de 4 kilos. Este peso yo lo manejo sin ningún tipo de dificultad. Puedes utilizar 4 libras,
2 libras, 1 libra, puedes hacerlo de 5 kilos, 6 kilos, si quieres más. Lo importante es que sea un peso que no sea pero tan pesado, pero tampoco tan suave que no trabajes. Fundamental, la buena respiración. Siempre vas a inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Los primeros ejercicios van a ser lentos, concentrando la respiración. Entonces abrimos los pies, anchura de los hombros. Ahora pegamos los codos al lado de la cintura. Subimos las pesas, inhalando. Las estiramos al frente como doble puño, reteniendo. Y después abajo, exhala. Todo esto se hace en forma lenta, concentrados en la respiración. Ahora me hago de lado para que puedan ver mejor el movimiento. Sube, inhala. Dos, retiene. Tres, exhala. Excelente. Ya vimos cómo es. Tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, seis, uno, dos, tres, siete, uno, dos, tres. Siempre espalda derecha. Ocho, uno, dos, tres. También se aprieta el abdomen. Nueve, uno, dos, tres. 10. 1, 2, 3. Descansamos. Deben elaborar los ejercicios con el peso, como les digo, que no sea muy pesado, pero tampoco muy liviano. Ahora, después de haber descansado 30 segundos, vamos a hacer el mismo movimiento, pero esta vez rápido. Uno, dos, listo. Tres, cuatro, la misma respiración. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Excelente, descansamos 30 segundos. Pueden hacer series de 10, 15, 33 veces. Siempre una serie va a ser un movimiento lento y después el rápido. Vamos a tornar a hacer lento y rápido. Primeramente, nos concentramos, respiramos muy bien, piernas a la altura de los hombros, codos pegados a la cintura. Uno, dos, tres, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve,
10. Relajamos un momento los brazos, es muy importante. Máximo 30 segundos, porque si no, se hace muy largo y se pierde el entrenamiento que estamos haciendo o el resultado que queremos obtener. Ahora lo vamos a hacer rápido. Bien, comenzamos. Esta vez va a ser pies cerrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansamos. Después de hacer todas las series es muy importante relajar. Esto para no perder velocidad. El manejo de pesas hace que uno adquiera masa corporal, pero merma la velocidad. Entonces es muy importante siempre el estiramiento. Ahora, lo vamos a hacer sin peso. 1, 2, 3. Súper veloz. 1, 2, 3. 2. 1, 2, 3. Doble puño. Sube, pegado, estira y baja. Es muy fácil, debe sentirse más veloces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso. Excelente. Y para terminar el entrenamiento de las técnicas de este instante, ahora golpeamos frente, frente. Vamos a hacerlo. Puño horizontal, puño vertical. 1 y vuelve el puesto. 2. Parecido al boxeo. Pega horizontal, pega vertical y vuelve al puesto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Estiramos un poco. Relajamos. Esto haga lo más extendido en sus hogares. Recordemos que son técnicas que te van a servir tanto para el Kung Fu como para el Karate, hasta para el mismo Tai Chi, el Taekwondo. Bueno, en general, todas las artes marciales se pueden beneficiar de este tipo de entrenamiento. Haz todas las rutinas, haz todas las series y pendiente al siguiente video donde continuaremos el entrenamiento con las pesas. Dios me los bendiga. Muchas gracias, por favor compartan este contenido, es la mejor forma de ayudarnos. Y ya saben, tengan paciencia que ya en unos pocos días estaremos de nuevo con clases completas. Ahora enfoquémonos en esas técnicas. Hasta pronto.